No me voy a quejar. Me va, gracias a Dios, muy bien. Tengo mis clientes, ya me conocen y les gusta la sazón. Cosa que al principio no pensé, pero luego se puede, realmente se puede. Y es que la necesidad, luego de quedarse sin trabajo en tiempos de pandemia, fue lo que le motivó a María Morocho, de 39 años de edad, oriunda del Cantón Saraguro, a emprender en un negocio propio que le permita sacar adelante a sus tres hijos. Trabajaba en un centro de desarrollo infantil como educadora, aquí en el Valle. Trabajé 4 años y posteriormente me trasladaron a Niño Jesús, que era por arriba por época. Por situaciones adversas no pudo concluir sus estudios. La responsabilidad y el amor por los niños hizo que se le abrieran espacios como educadora, pero luego de quedarse desempleada su vida cambió y asegura que fue para bien. Por mis estudios inconclusos, pues me dijeron gracias. Sí, eso fue, pero el cambio fue bueno. Yo lo veo como positivo porque el cambio fue bueno, porque puedo estar más tiempo con mis hijos, comparto más. Este emprendimiento empezó hace un año, trabaja de lunes a viernes, los fines de semana descansa, ya que asegura que sus jornadas de trabajo son muy pesadas por la laboriosa preparación que el producto requiere. Yo empiezo a partir de las 5:30 de la mañana ya a deshojar el choclo, luego es el proceso de desgranar y luego pues ya a moler. Todo eso me lleva medio día. A las 2 de la tarde empiezo aquí ya a venderlas. Terminamos tipo 6:30, 7 de la noche. Este es un proceso largo y duro porque toca moler y todo eso. Son muy apetecidas por los clientes. Se ha hecho común incluso en las tardes observar largas filas esperando por las tortillas. Y es que, a decir de María Morocho, la sazón se diferencia porque no son de gualo, son de choclo puro. Lo más importante aquí es pues lo que es la miel de panela. Es lo que le da el sabor, el toque y también lo que es el quesillo. Yo digo que el quesillo de Saraguro es lo mejor, no es para promocionar, pero es lo mejor y yo lo preparo con eso. Netamente es de choclo, las tortillas que hago son de choclo, no es de gualo. Ya me comenzó a gustar bastante las tortillas. El maíz es bueno, ¿verdad? Es una preparación bien sencilla, fuera de lo que se compra pan con levadura y tanta cosa. Entonces, hasta por nutrición es bueno. Pero sobre todo es el amor, cariño y empeño lo que le da un toque especial a las tortillas de maíz, que las pueden encontrar en el Valle, a la salida de la vía a Zamora, frente a la gasolinera. El valor es de 75 centavos por cada unidad. Con cámara de Patricio Villano para Sur Noticias, Marisela Torres.